僕の番だ。助けてあげてくれ。何？突撃する気だ。Sí, bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy, gente. Es increíble lo que llega a hacer Gohan Bestia dentro del juego y lo que llega a hacer, evidentemente, un aniversario bien planificado y bien hecho, como lo que están haciendo ahora mismo, porque, bueno, ya sabéis que en la parte 1 hemos tenido pues los banners de Broly y Gogeta, ¿vale? Que es espectacular, yo creo que es insuperable este aniversario para mí, por lo menos, y vosotros podéis dejarlo por comentario, pero creo que es el mejor aniversario. De hecho, Broly, Gogeta y la parte 2, Gohan Bestia más los Gammas. Yo creo que es bastante complicado. De aquí a futuro, millones de cargas y el próximo aniversario es complicado. De lo que venga, gente, llegar a superar y estar a la altura de lo que estamos teniendo ahora mismo. Es un aniversario bastante bueno, bien planificado, bien hecho, con las unidades muy bien. Las 4 son increíbles. No os puedo decir en este caso que sea una peor. O sea, es que, no sé... Gohan Bestia es, de hecho, creo que el mejor del juego a día de hoy. O sea, no hay personaje que se le acerque ni de, vamos, ni un poquito cerca que esté a la altura de lo que hace Gohan Bestia. Luego subir el showcase del 55% con Lin Sal 1, que vais a flipar. Y luego, pues, que Broly es una burrada de personaje, los Gammas también, Gogeta. O sea, es que no hay ningún personaje malo LR de este año. O sea, va a estar complicado a la hora de decidir tirar las DS en qué banner tirar. Pues, evidentemente, va a estar un poquito complicado, ¿no? Ya sabes que en la versión global tenemos siempre los descuentos, los tickets y tal. Pero va a estar un poco complicado, la verdad. El hecho de cuanto más DS llevemos, mucho mejor por el tema de tirar a estas 4 bestias. Pero bueno... Como digo, 30 DS que hemos podido conseguir, 30 DS en este caso que si seguís tirando y más por habéis tirado DS y no habéis tenido suerte, pues tenéis por aquí más DS. Os deseo muchísima suerte y la verdad que espero que tengáis suerte y saquéis pues dentro de rápidamente lo que serían los LRs, tanto de los del Gohan Bestia como los Gamma, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí lo que sería campaña, red social y demás, ¿vale? Que lo tenemos por aquí en cuanto pues 9 DS si no me equivoco por esta campaña de red social. O sea que vamos a darle pues un RT por aquí, repostear y darle me gusta. Y luego por aquí también repostear y darle me gusta por esta campaña también, tanto de Gohan Bestia como de los Gammas, ¿vale? Para que nos den DS ahí, en total 18 DS, que está bastante bien, ¿no? 20.000 repos y 20.000 me gustan. Yo creo que llegamos de sobra, pero bueno. Luego os digo, creo que en este caso diría, ¿vale? Que en cuanto a este Top Grossing, creo que ha sido súper rápido, ¿no, gente? Porque el Top Grossing este del octavo aniversario, bueno, del noveno aniversario ha sido súper rápido, ¿no? En el tema del aniversario, en este caso por el de la versión japonesa, sí que hubo... Sí que es cierto que no ha faltado en la parte 1, como otras veces, ¿vale? De otros aniversarios... Pues ese Top Grossing de 100 DS es la primera parte, pero bueno, no llegamos y demás. No sé si está puesto por aquí, Dragonstone. Faltaba ese Top Grossing de 100 DS y demás, que bueno, normalmente suele pasar y demás por llegar con el tema de Android y demás. Pero bueno, yo creo que a lo mejor en esta parte 2 llegamos a 30 y 100 DS. Es que los banners, gente, son una auténtica sobradísima. Sí que es cierto que la sorpresa aquí de Piccolo con Gohan y Goten no me lo esperaba, sinceramente, pero bueno. Que es un banner bastante potente, ¿no? El bellito blue con lo de GT, esto de GT, esto de millones de cargas. Bueno, un poquito a lo mejor no tan destacable, pero bueno.
Luego Goku Ultra Instinct, Vegeta Blue Evo, también que van a tener esa en la tercera parte, que esto va a ser brutal. Yo no sé realmente qué van a hacer con esa barbaridad, porque con los esas que hemos tenido, no sé realmente lo que vamos a llegar a tener ahí en este caso en esa tercera parte, la verdad. Entonces eso, gente, pues de aquí del banner son bastante buenos. Si seguís tirando, yo aconsejaría que sí, para conseguir al menos Gohan Bestia o los Gamma, evidentemente, que es bastante banner increíble también de los Gamma. Pero se me hace un poco raro, porque en este caso, que este Gohan y Goten por aquí, que sí tiene esa, por ejemplo, que vendría nada más, esa sería la parte 3 estos, y del banner de aquí del Carnival, pues prácticamente están todos con esa, porque diría este Trunks, ¿no? Este Trunks, este Goku y este Vegeta creo que tienen su esa correspondiente. Es decir, este Trunks, si no me equivoco, tiene su esa. Claro, lo sacaron la millón de descargas. Este Goku Bot también tuvo su esa, que vino con el día del Goku. Y este Vegeta también tiene su esa correspondiente, ¿no? Es efectivamente. Por lo cual se me hace un poco raro en cuanto en las unidades que llegarían a meter en este caso en la parte 2 los esas. No sé si queda algo más de los banners de la parte 1. Evidentemente, de que puedan llegar a sacar pues su esa correspondiente aquí de Gogeta Carnival y tal, pero diría que no, ¿no? De aquí no hay más nada, de aquí no se puede sacar más nada de esa, y de aquí tampoco, ¿no? De Gogeta Carnival no hay nada que se pueda, no sé, un misterio bastante interesante el hecho de los esas de esa parte 2. Iremos viendo, ¿no, gente? Pero bueno, dejando a un lado, tenemos también lo que sería el hecho de el evento del Super Memoria Battle y demás. Que vamos a ver un poquito pues el tema de los bosses, pues el daño que tienen y demás, ¿vale? Porque me gustaría verlo. Aquí de gama 1 y 2, que tenemos por aquí 1.200.000. Ah, mira, los dos primeros pues tienen bastante vida, ¿no? 43 millones, 48 millones, reducción de un 60-65% y 1.200.000 pegan casi los dos, ¿eh? Se suben ataques, este se sube ataques, mira, como dentro del juego los Dokkan Fe, ¿no? Gamma 1 se sube, es o sea, más ofensivo, y el Gamma 1 es más defensivo, ¿no? Bueno, a este se le puede bajar defensa, pero a este no se puede hacer nada. Uf, cuidadito. Vale, siguiente stage, son los Gammas como tal, los dos juntos. ¿Cómo? ¿2.200.000 pegan? Se suben ataque y defensa. 68% de reducción de damage y 630.000 por básico. Pegan 2.200.000. Hola, buenas tardes. Se suben, o sea, pueden hacer el super ataque o el ultra. Que si hacen el ultra se suben un 50%. O sea, lo que llegarían a pegar casi los 3 millones. ¿Vale? Y la defensa con el 68% de reducción más la defensa que se suba. Cuidadito con Gamma 1 y 2, gente. Cuidadito con Gamma 1 y 2. Y luego tenemos por aquí lo que sería, en este caso, 5.500.000. Y después otro boss por aquí. No sé si en este caso sería derrotarlo. Pero no sé, no entiendo. Es decir, si lo derrotas, en este caso sería el Gamma 1. El siguiente boss sería la siguiente stay, ¿no? 5.500.000 y 1.900.000. Lo que llega a pegar por aquí. No sé si en este caso, con la vida que tienes, como cuenta atrás en este caso, ¿no? El hecho de llegar a pegarle para matarlo antes, como si fuera lo del Golden Freezer. Demasiado daño, ¿no? Y después aquí 1.900.000 cuando se queda el Gamma 1 solo. Uf, cuidadito. Y luego tenemos por aquí la siguiente stage, que sería la stage de Gohan y Piccolo, si no me equivoco. A ver, sería Gohan y Piccolo. Gohan y Piccolo, sí. Gohan 1.100.000, millón. Bueno, 65% de reducción de damas, 43 millones, 55 millones. Vale, luego por aquí Piccolo Orange, que sería solo. En este caso con... Este tiene nada más que 3 stay, ¿no? Sí. Piccolo Orange con 2 millones que pega. Uf, bastante fuerte. Se sube ataque y defensa, ¿eh? Y puede bloquear rotaciones. Cuidadito con eso, gente. Bloquear rotaciones y Gohan pega... vale. 2.400.000. Se sube con el tema de... Del superataque se sube 50% de ataque y defensa y nos baja el 50% la defensa. 700.000 por básico. Pues cuidado con Gohan Bestia, gente. Yo creo que puede ser el boss más tocho del juego ahora mismo, Con 2.400.000, 2.500.000. Estos son 3 millones y pico, gente, con el tema de la subida de ataque. O sea, bastante heavy, gente. Bastante heavy. Pues nada. Hasta aquí el vidito, gente.
Espero que tengáis mucha suerte con el tema de los humos, si seguís tirando y tal. Y nada, no olvidéis suscribiros, no olvidéis dejar like y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidado, gente. Adiós.